Muy buenas a todos, soy de y os traigo un nuevo vídeo comentario. Vamos a ir con la primera partida, la tercera semana de esta KCM 2021, temporada 2. Y bueno, eh, antes de empezar, deciros que tenemos una salta a KCM pendiente, pero que KCM no está streameando ahora en YouTube, así que cuando vuelvas a streamear de nuevo en YouTube, eh, no sé, supongo que volverá, no no supongo que sea un parancete, eh, pues os avisaré para hacer el asalto a la KCM, ¿vale? Eh, así que nada, estar atentos, estar atentos porque... Eh, eh, cuando esté de vuelta, pues intentaremos hacer ahí el asalto que le demos de, de la temporada pasada, ¿vale? Y nada, dicho esto, eh, este sábado vamos a tener el, la final por fin del, del Qualifier de la de PL3, que viste que lo subí el otro día, que fue muy larga, pero ya solo quedan las últimas partidas, las más importantes entre Tusani y 10 Max, el que gane contra Squall y el que gane. Contra Gosu así que bueno, Gosu Dark y Skull ya están dentro del, del ADPL de la DPL debido a esto. Pero bueno, eh, habrá que ver quién se lleva los 80 y los 40 dólares respectivamente por el macherino, ya que el que queda primero sea 80 dólares y el que queda segundo sea 40 dólares, ¿vale? Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar con las partidas de eh, eh, la primera serie entre Light contra Killer, y Terran contra Zerg. Y nada, vamos entonces a darle calor al tema. Y nada, deciros también que este domingo, este domingo es eh, muy posible, por no decir que seguro ya. Que vaya a repetir el maratón de KCM y en, pero en vez de estar 8 horas, 9 horas, probablemente pues haga el stream normal que hago. ¿Vale? Eh, pero simplemente eh, pues estaré un par de jornadas, ¿vale? Castaré un par de jornadas que son como unas 5 horas como mucho ¿Vale? Así que habrá un casteo de par de jornadas de KCM este domingo, ¿vale? Eh, de esta manera seguimos adelantando un poco con las partidas para ir con la KCM un poquito más al día ya que acaba de empezar hace nada la temporada 3 y estamos en la 2 Así que de esta manera intentaremos llevar el, el stream más al día, así que recordad, domingo eh, probablemente empecemos un poco más tarde de lo normal Ya que normalmente empezamos a las 10 de la mañana de Perú, probablemente empecemos... Este domingo, pues casi, casi seguro, eh, bastante más tarde. Probablemente empecemos, tipo, pues a la. Ya veré, ya veré, tengo que ver la hora, ¿vale? Pero va a ser este domingo, pero probablemente sea tipo, yo qué sé, eh, tipo 2 de la tarde de Perú o una cosa así. Eh, cuando, cuando empecemos el castillo, vale, Os eh, mantendré informados eh, Si no, ya sé que lo tenéis en el calendario Vamos con la partida, que ya no me enrollo más Vamos a ir con la partida, vamos a ir con el jaleo con las tortas Y la tenemos aquí ya cargada y en pantalla Y como veis tenemos en la parte super izquierda Del de mapa Fighting Spirit Tenemos a Light en la parte super derecha De corazón, tenemos a Killer Y bueno, eh, tenemos un Terran Contra Zerg en esta primera Partida de la, de la jornada 3 Y bueno, os leo los equipos, tenemos a Slight el equipo Terran, Yu Yun Jin, que es eh, nuestro amigo eh, Rush. Y a Yong Ung, que la verdad que no tengo ni idea quién es Yong Ung. Eh, porque no me suena ni siquiera que sea. Eh, no es JJ. Barracks, quizá podría ser, pero tampoco me suena. Eh, así que no tengo muy claro si será Ampel o, o quién será. Y nada, en el equipo Protest tenemos a Yang Ung que es Snow. Tenemos a Dojeu, que es Best. Y a Yunsu Chol, que es ISC. Eh, y en el equipo C tenemos a Backjun u que no tengo ni idea de quién es, a Im Hong-U, a Larva, y a bak sang que es eh, en principio eh, nuestro amigo Soma. Así que, no, eh, perdón, Backjun eh, u es Killer. Así que, nada, Killer, Larva y Soma, ¿vale? Así que esos son los equipos. Siento un poco la gente que no, no conozco un poco menos ahí, eh, que no está en ESL, o si está, no lleva tanto tiempo, no me sé todavía los nombres en coreano. Y nada, vamos a ver porque tenemos ahí, como veis, al CER que sube la rampa de Light. Y va a ver que por ahora, en principio, el Terran parece que viene con un Barraca Fast Spankiller que se marcha para atrás. Y tenemos un 12-11-10 por parte del jugador CER. Ahí está metido el segundo depósito Light, que todavía no ha encontrado al rival y ahora lo va a encontrar con ese Stevie. Y bueno, a ver porque ahí ya, en principio, debería. Bueno, pues eh, mandar el trabajador para arriba, va a encontrar el hatchery, todo normal, la verdad. Ahí va a poner el comandante al toque, ahí está, en cuanto ha visto la hatchery y sabe perfectamente que bueno, que no hay mucho azulín por parte del jugador de, de color azulón. Ahí ya por fin mete la lera al 255. Y bueno, eh, como vemos, un 21 bastante clásico por parte de... De, del jugador Zerli que está haciendo barraca pan que también es muy normal. Vamos a ver porque sale con un par de marines hay que apretar. Y esto ya no es algo tan normal, pero es algo muy molesto. Y que subiste en alguna partida deberías intentar hacer. Si con el Scout base que no hay prácticamente Zerlinks, siempre podéis eh, le venir a molestar. Yo ya he visto cuatro Zehlings, entonces te vas para atrás. Pero si ves solo dos, muchas veces puedes hacer bastante sangre con tu trabajador más. Los dos marines, matas al primer Zerling rápido, y luego a partir de ahí ya le obligas a perder tiempo de mineo, ¿no? Y nada, el Terran que parece que va a ir con doble barraca, así que vamos a tener doble racks, luego gas y luego eh, la academia. Y bueno, cuidado porque Light parece que, bueno, ha hecho ahí cuatro Zerling, pero con dos marines no puedo, pero quizá con cinco sí, ¿no? Así que viene con cuatro marines, parece que viene un quinto. Y base de ataque y por eso normalmente suele ser... No, pues es un trabajador extra. Así que nada, tenemos ahí la segunda barraca, tenemos el gas también, en cuanto pueda Light también meterá a la academia para poder sacar ese Steam Pass, ahí haciendo el transfer de trabajadores también. Y eh, tenemos aquí al cer de color azulón que parece que va a eh, empezar a apretar un poquitito. Vemos ahí también como la empieza a ir por la derecha. Cuidado porque ahí podría tener un problemilla. Y. parece que pasa, parece que pasa. Hizo el mirar a la al Walky. Ahí va a intentar pasar por encima. A ver si se cuela. Pero parece que Killer tiene suficiente este línea malla de velocidad. Y la hay que pierde el trabajador. Ahora dudo que vaya sabiendo qué velocidad ya. Tenemos la espiral ya terminada. Y bueno, el jugador Terran ahí está metiendo la Academia, como ya sabéis, para sacar el Stimpa, para sacar las dos médicas nuevamente y salir a ataque Cuidado porque aquí le viene aquí con los en, con velocidad y ahí estará Light preparado con los 3, 4, 5, 6, 7, 8 marines Y las dos médicas deben estar a puntito de salir ya para Light y hacer el push al 450 Así que bueno, vamos a ver si lo consigue hacer aquí Light, ahí está metiendo también la Engineering Bay en la parte de la izquierda Así que todo muy estándar. Ahí está packs, ahí está Engineering y lo normal sería que saliese sacarse médicas, pero no lo estamos viendo sacar las médicas todavía. Así que vamos a ver si las hace ya una vez. Vemos ahí a también hacer ahí preparando el doble error para poder sacar esos mutas a plantar la tercera en la parte de las tres en punto, que no es tan común. Aquí lo más común sería plantar a la base de las 5, de en las la base principal, para poder proteger la rampa. Pero bueno, también a veces de pista un poco el tenerla ahí. Y bueno, el Terran que parece que ya sale con las dos médicas 5-20 el minuto. Y vamos a ver por qué se ataque ahí con un total. Parece ser que son 10 marines y dos eh, médicas. Aunque ya parece que va a ser tarde, ¿no? Para, para apretar ahí al jugador, eh, al jugar cer con esto. Aunque ha visto que no hay sanken, así que quizás quiere intentar ahí eh, molestar un poco. Pero antes tendría que poner alguna torretilla. Para tratar de eso, de que luego nos mutan, no le hagan destrozo. Vamos ahí más o menos haciéndose ya la tercera barraca también. Todo estándar por parte del Terran. hay también la torreta de misiles. La torreta también la base principal. Y ya viene aquí Killer al ataque. Killer que viene y apretar fuerte al Terran. Y bueno, la hay que tirar las torretas justito a tiempo, como podéis ver. Así que nada, el C ha llegado muy rápido. Minuto 6 y ya prácticamente está la base del rival. O sea que no ha sido ni siquiera 6-15 ya que las posiciones son cercanas. Vemos a 0 más o menos cuando llega. Y Light aquí que va a perder el primer trabajador. Ahí lo tenemos. Tenemos ahí los mutas dando vueltecillas. Light que se marcha para atrás. Y bueno, Killer buscando dronear un poquito más su base. Vemos ahí otra torreta más. Vemos ahí como pone segunda torreta también nuestro amigo el jugador Terran. Y bueno, por ahora... La verdad sin demasiado problema, ¿no? Tenemos ahí también el, el Mutarisco. saliendo y... Como vemos, el jugador Cerge, bueno, pues está droneando tranquilamente, intentando mantener a Light metido entre la base. Light que no parece que quiera salir por ahora. Parece que quiere aguantar hasta que tenga quizás ese más uno ataque de los marines para poder apretar un poco más. Ahí vemos que ya tiene triple torreta a la base principal. Tenemos ahí ya también rápidamente una fábrica para, bueno, eh, tratar de sacar el, rápidamente el BSI. Y bueno, triple. triple barraca. Triple barraca por parte del Terran, vemos ahí cómo le matan a un par de trabajadores ahí, los movían un poco hacia donde están las dos torretas, pero vemos ahí cómo Killer aprovecha y empieza a matar un montón de Steveys por parte del Terran, vemos ahí que se queda prácticamente solo con 8 y la que parece que aprieta el acelerador quiere atacar cuanto antes, cuidado porque Killer no tiene ni una sola Sanken, al menos en esa base natural, cuidado porque algún muta podría tener algún problemilla, vemos ahí que se le van dos mutas de paseo, cuidado porque casi, casi le matan a uno. Y el Terran que se acerca con peligro y casi podría ganar la partida aquí, ¿eh? porque no hay ni una sola Sanquen. Así que ya tiene que hacer un micrazo aquí, Killer, con los mutas, ya que tampoco tiene un Zerlin eh, para poder aguantar, o si no, lo va a perder rápido. ¿eh? Vamos ahí como cómo el Terran sale a presionar. Ahí ya tendría casi, casi el más uno, yo creo, ya. Y vemos el overlord que va a caer, obviamente. La Sanken al menos se termina. Tenemos unos cuantos tiene aquí para cortar refuerzos. viejo jugado por parte de, de Killer aquí, tratando de cortar refuerzos. Por aquí los Motas también consiguen matar a algún marine más. Y bueno, Light que mantiene la mayor parte de los marines con vida. Cuidado porque Killer ahí da 2 tres vueltas y se lo consigue un ataque. Y por ahora está teniendo bastantes problemas en defender. Esto vemos ahí, que le han visto ya dónde está la tercera Light. Así que parece que va a ir a apretarla. No hay Sanken tampoco en esta base y killer que vamos a ver cómo se las apaña tío para, para defender esto quizá con los sterling que tiene más los mutas sea posible matar toda esta cantidad de marines que hay vemos ahí el estar por rapidísimo por parte de light doble estar por además va a caer otro valor vamos ahí como killer trata de matar la mayor cantidad de marines posible pero el Overlord que lo van a matar. Vemos ahí también los Zedlings junto con los Mutas. like que decide tarjetear los Mutas en vez de los Zedlings. Ahí puede haber intentado enganchar a un y Ya tenemos más uno de ataque terminado. Más uno también de ataque terminado por parte de los Mutas. Que llegan a uno más. Y parece que Light no va a poder apretar más. Y eh, acertadamente se va para atrás. Si hay mucha gente hubiese intentado entrar a la tercera de cualquier manera. Y hubiese perdido todos los marines. Parece que Light quiere juntarlos con el resto de los que ya tenía. Bueno, manda aquí un pequeño grupo de cuatro. Que eso es otro jugador. Mete ahí un grupo de cuatro. Va a molestar a un montón de trabajadores. Y Killer aquí que va a tener problemas se los tiene que llevar así que buena jugada la e, que con cuatro marinas ha conseguido matar ya cuatro drones y que ya han pagado su precio más que de sobra y el cerja ahora va a tener que dar cuenta de ellos vamos a ver porque ahí parece que lo va a matar rápidamente faltan dos que están ahí por abajo pero como vemos la es siendo bastante bastante molesto con esto el cerja incluso podría palmar un no vemos que lo trae a la vuelta y Kilera ahí, que no saben qué hacer con el Overlord. Parece que acaba de ver los marines y quiere ir a matarlos con los mutas. La que ya parece que prepara el doble vessel. Tenemos ahí dos barracas más. Y nada, por ahora alteran. La verdad que creo que no está nada mal. Porque el cel todavía no tiene tier 3. No vemos el Queen por ningún sitio. Y la ya tiene el doble port. Sacando le entiendo. Bueno, no, ese no tiene. No tiene addon, ese Starport. Así que solo puede sacar un único vessel. El otro no llega al mineral por ahora. Pero bueno, más temprano que tarde lo va a llegar y en cuanto haya un Bessel fuera, le van a partir la cara aquí a nuestro amigo... A los amigo Killer. Esos mutas no van a ver para mucho. Aunque bueno, ahí vemos cómo ya los manda a todos con el más un ataque que cambio muy rápido todas las torretas del Terran. Así que se ha forzado probablemente la idea de ir para atrás. Se lleva a los trabajadores muy bien para no perder prácticamente trabajadores. Vemos ahí como los tres o cuatro marines que habían defendiendo también van a caer. El trabajador también desaparece. Ahí va a intentar tirar depósitos de suministro directamente. Parece que podría matar un primer depósito. Parece que podría matar un segundo depósito también con el rebote. Y cae primero, que el segundo. Y cuidado porque está matando también otro. Y todavía se podría llevar hasta la academia. Vemos ahí cómo empieza a atacar los. Marines, consigue matar 3 eh, o 4, sigue atacando aquí con los Mutas, pero bueno, eh, vamos a ver si con no a tiempo, no todavía no están en tier 3 allí yendo. Entiendo que le pulsará la tecla del CER para eh, ir a, ese, a esa colmena, pero por ahora no lo ha hecho. Parece que ahora justo le acaba de bajar los minerales. Y bueno, la IS que sabe que tiene que replantar las torretas, pero ya tiene ese Bessel, como comentábamos, y este Bessel es el que cambia totalmente las reglas del juego. ¿no? Este Bessel es el que va a decir, oye, pues ahora, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué vas a hacer ahí? Cuando, cuando te tiene irradiar, y bueno, doble tanque incluso por parte de la e para eh, poder matar Sankens o incluso algún Lurker que haya de socorro por parte de Zerg Así que nada, push bastante potente por parte del Terran. Vamos a ver, porque ahí llega eh, Killer con los mutas y le tiene un irradiar espectacular y se lo zampa entero, tío. Uf, madre mía, qué dolor. Uf, le han dejado sin mutas, tío. Vaya dolor de irradiar. Vaya dolor de eh, irradiar. Sabiendo que ha tirado el mejor irradiar de la historia. Va a ir ataque con todo y killer, bueno tiene ahí cuatro lurkers que lo ven los tanques y que laí los ataca fácil, no sé cómo intenta atacar, pero los tanques a no estar en modo asedio pues directamente se marchan para atrás, como ya sabéis el tanque tiene más rango que el lurker, por lo tanto no necesitas nunca poner en modo asedio para atacar los lurkers, eh, si ya está cerca a ser real a veces conviene para que metan más daño y mueran antes y tal, pero... Si estás avanzando por el mapa, muchas veces es mejor tenerlo sin modo asedio para que no te lo puedan rodear tan fácil y se pueda mover y, eh, bueno, pues metas igual de presión. 1-1 ya terminado por parte del jugador Terran. El más una acaba también por parte de Killer, que va a tener que enganchar ahí algún tanque si quiere yo creo que sobrevivir y ahí parece que va por el primero. Vamos a ver porque ahí se lanza por el primer tanque, consigue matar unos cuantos marines, consigue matar el tanque, se queda el tanque de 6 de vida, le pone a irradiar ahí otro muta más. Consigue que se muera al menos, por suerte, porque si no le iban a quitar otra vez otro porrón de vida. Y cuidado porque ahí llegan los Bessel, no tenemos, como veis, el de Failerman todavía. Y la hay que like directamente pierde un tanque contra la sangre. En error, error interesante. Pero bueno, sigue teniendo esos dos tanques para poder matar los lurker, que es lo más importante el matar esos lurkers y luego ya se podría tirar contra la Sanken, vemos ahí que parece que se quiere lanzar, no quiere esperar ni un segundo vemos ahí como ataca el primer lurker, la Sanken también la Sanken que parece que cae, el lurker también cuidado porque le rodean por detrás también y los tanques podrían caer para Light, tenemos ahí que el primer tanque acaba de caer, el segundo tanque que creo que acaba de morir también allá en la parte baja justo ahí muere, lo que pasa es que todavía quedan algún lurker con vida Light que intenta atacar y Light que no entra eh. Light que lo van a parar el ataque o parece que lo van a parar el ataque Vamos a ver, porque es el que parece que no va a poder matar a todos los marines, pero solo quedan tres, ¿eh? solo hay tres marines. Lo que pasa es que llegan de nuevo los refuerzos, y ahora sí que con los refuerzos tiene pinta de que Light ha conseguido suficiente. Eh, Healer que busca ahí el enterrarlo todo, pero parece que va a caer absolutamente todo. Y Chichi, partida que se lleva el jugador Terran. Light que se lleva la partida para casa. Y Killer, que bueno, queda eliminado esta semana. Buenísimo, buenísimo el push de live. El pedazo de micro, brutal. Y nada, resultado. Pues el Terran gana la primera partida. Y nada, eh, con esto entonces tenemos el vídeo de comentarios. os ha gustado, por favor, ya sabéis, dadlo a mi grande. Suscribiros abajo si no habéis hecho. Recordad, el domingo vamos a tener maratón de KCM. Vamos a castear dos jornadas enteras, ¿vale? Eh, no van a ser nueve horas y pico. Que la trascaste cuatro jornadas. Sino que van a ser solo dos. Que ya van a ser bastante tiempo. Pero bueno, no lo perdáis, ¿vale? Este domingo este domingo y probablemente empecemos probablemente empecemos como digo un poquito más tarde eh, de la hora normal, todavía no lo tengo claro eh, probablemente sea mmm, o una hora más tarde de lo que empiece es decir, 11 de la mañana hora de Perú o si no será ya mucho mucho más tarde y probablemente sea tipo tipo mmm, 4 de la tarde de Perú o incluso más, ¿vale? Eh, lo, lo, lo iré confirmando, ¿vale? Aún así lo tendréis en el calendario eh, para que podáis echar un ojo y, y, y ver cuándo es, ¿vale? Este domingo, maratón de KCM, no lo perdáis. Y nada, nos vemos entonces en el siguiente. Hasta la próxima.